no, usted no estuvo, porque era para los presidentes del partido, pero sí tiene información de lo que ocurrió ahí. Yo le voy a decir al director, por favor, hay un video que se llama Junta, lo vamos a compartir para que la gente vea lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral respecto a lo ocurrido. Se hizo esta reunión con los presidentes de los partidos para garantizar que tengamos elecciones seguras. El aspecto sanitario era uno de los puntos que se tocaba. Así que, señor director, si me escucha, vámonos de inmediato con ese video de la Junta Central Electoral donde habla el presidente de la Junta. Señores, son las 3:10 de la tarde. Yo me voy a hacer una cosa rara, pero me siento más cómoda haciéndolo así. Esto hay que terminar. ¿Quieren subir? Que acaben de subir porque hay que terminar esto. Mire. Ustedes tienen que decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Con lo que están de acuerdo, con lo que no están de acuerdo, porque todos tienen razón, pero hay razones que son preeminentes respecto de las otras. Todos tienen razón, pero los coreanos hicieron el día 15 de abril unas elecciones. Eso es un hecho. Hay un hecho también que el 16 de agosto estas autoridades terminan. Ese es otro hecho también. Y de que hemos sido dotados por la razón y de que tenemos que ser atinentes y buscar los consejos científicos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero quiero, eso sí, que hagamos el compromiso de que independientemente de cuáles sean las condiciones que nos prepara la vida en estos 60 días, hagamos todo lo posible para que las elecciones del día 5 de julio sean un éxito y que sean seguras para el pueblo dominicano. Les recuerdo a los que han hecho uso de la palabra con mucha propiedad, propiciando por la división en sexos, recuerden ustedes que por los colegios electorales cerrados que vinieron a la Constitución de 1994, se creó esa figura del colegio electoral cerrado, y eso se volvió para aplicar una realidad, una ley, y se creó un horario, y las mujeres votaban por la mañana y los hombres lo hacían por la tarde. Era así. Pero la razón de por qué se creó el colegio cerrado era porque el padrón no era confiable. Era una razón de seguridad lo que determinó la diferencia. Y les invito también a analizar que en esa época, hace 20 años, y hace 20 años yo estaba aquí en la Junta Central Electoral, precisamente ese sistema resultó bastante complicado y se quejaban algunos de que era por el asunto del horario un tanto excluyente. Les invito a analizar eso. No estoy ni a favor ni estoy en contra, pero la cosa hay que estudiarla también. Por lo demás, yo creo que se necesita un control de alguna manera de los espacios por reglamento, de los espacios, sobre todo en los medios públicos. Eso necesita una regulación. Precisamente que viene porque ahora, en esta situación de COVID, la campaña es completamente mediática. Por lo demás, también saludo que estoicamente los representantes de la Comisión de Seguimiento se han quedado acá, de acompañamiento, se han quedado con nosotros hoy aquí. Los que hemos, desde las 10 de la mañana hasta ahora, hemos escuchado a todo el mundo con mucho respeto. Esta no va a ser la última reunión. Vamos a continuar reuniéndonos.
vamos a hacer acopio. Bueno, señores, ahí escuchamos al presidente de la Junta Central Electoral planteando al final de la reunión, bueno, todos los resultados y cómo será ese proceso. Hernández Peguero, usted que tiene una función ante la Junta Central Electoral por el Partido Fuerza del Pueblo, ¿me puede decir en qué consistió, básicamente, cuáles fueron las medidas que se adoptó ayer en este encuentro de la Junta, que es muy importante para la gente saberlo, porque estamos hablando del proceso de elecciones generales de este país, que es el 5 de julio, en medio de una pandemia? Dígame usted. La convocatoria de ayer no fueron adoptadas todavía las decisiones o medidas que los partidos ayer tuvimos a bien a proponer, básicamente del aspecto sanitario para garantizar la concurrencia de los electores con seguridad y con garantía de que no va a ocurrir nada. Ya antes el Partido Revolucionario Moderno había hecho una propuesta, nosotros como coalición de partidos hicimos una serie de recomendaciones. La Junta quedó de analizarlas. Nosotros, entre una de las propuestas principales está, además de la extensión del horario, está lo referente a dividir las votaciones de 7 de la mañana a 1 de la tarde para las mujeres y de 1 a 7 de la noche para los hombres. Pero además están una serie de recomendaciones que fueron extraídas de los protocolos que ya han estado circulando de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización de Estados Americanos y de AIFES respecto a las medidas a tomar para la celebración de elecciones en este momento. Una de ellas es de que todo el personal tiene que estar evaluado antes de esa fecha, es decir, no puede haber sospecha de que tenemos a un empleado, a una persona que estará trabajando allí infectado, incluyendo entre esos a los delegados de los partidos. Es decir, todos se van a someter a pruebas del COVID-19, todo el personal que labora en elecciones se somete a pruebas. Todos los que estarán allí, incluyendo los delegados, tienen que estar previamente depurados, es decir, certificados de que no tienen, no están contagiados. En lo que respecta a los electores, estamos proponiendo de que a cada elector, tan pronto llegue al recinto electoral, se le entregue un kit de protección. Hablamos de eso, de una mascarilla, guantes y manitos limpias, cuanto aditamentos sean necesarios para que pueda acudir y sentirse seguro de que no va a haber contagio. Yo creo que estamos ante un gran momento, una oportunidad en donde la vocación cívica democrática debe quedar de manifiesta con la participación activa, entusiasta de todos los dominicanos. Pero para eso, nosotros al órgano constitucionalmente establecido le estamos haciendo una serie de requerimientos, de sugerencias. Nosotros creemos básico que independientemente de esta medida sanitaria se necesita una campaña publicitaria amplia que llegue a todo el mundo, de orientación por parte de la Junta Central Electoral de que han estado adoptando todas las garantías del lugar para garantizar que no va a haber ningún tipo de riesgo de contagio entre los electores. Para eso ustedes como medios de comunicación deben jugar un papel trascendental, y es por eso que nosotros incluimos dentro de las recomendaciones esa campaña agresiva, no tan solo para llamar a los votantes, sino para garantizarle de que no va a resultar. A ver, tenemos una pérdida de la imagen de Hernández Peguero. Tenemos una pérdida tuvimos una pérdida momentánea, doctor. Ustedes saben que estamos a través de una plataforma, esto puede
puede pasar. Estamos trabajando para mejorar todo esto, pero obviamente es diferente. Usted decía que esa campaña tiene que ser agresiva y hablaba de las características de esa campaña. ¿Usted me escucha? Yo creo que perdemos por momento a Hernández Peguero. Vengo conmigo entonces a ver si lo recupero. Si usted me está escuchando, dígame, ¿puede hablar ahora? Sí, sí, cómo no. Usted decía y reiteraba de que todas las medidas sanitarias tienen que ir acompañadas de una gran campaña publicitaria de motivación por parte de la Junta Central Electoral, de información al ciudadano de que al acudir a las 1 al 5 de julio estará libre de cualquier riesgo de contagio del coronavirus, y de que se están adoptando todas las medidas para hacer posible de que nada pueda ocurrir. La Junta Central Electoral tiene que crear un departamento, una instancia, como quieran llamarlo, en el sentido de que debe asistirse, ¿verdad?, tanto de autoridades locales como de internacionales para estos fines. Así que las propuestas están ahí. Hay otros temas pendientes que merecen atención. Por ejemplo, como ustedes saben, tenemos el Departamento de Informática sin titular y sin dos de sus funcionarios importantes. Y a pesar de que en lo que respecta a la boleta electoral en sí, ya no tenemos dificultad porque el trabajo se había comenzado con suficiente tiempo, lo cierto es que nos preocupa en algo la inercia que siempre ha mostrado la Junta ante las quejas que le presentan los partidos de oposición con respecto a las campañas que hace el partido oficial. Perfecto, perdón. Vamos por parte. Quiero dejar puntos claros. Primero, ¿hay elecciones el 5 de julio? Indefectiblemente. Hay elecciones el 5 de julio, bueno, que la gente sepa, hay elecciones. No pusieron condiciones para esas elecciones, o sea, vamos a elecciones con pandemia, tomando medidas para evitar problemas. Sí. Esas medidas incluyen que todo el personal que trabaja en el proceso electoral va a tener que tener un examen previo que determine que no tiene coronavirus. Cierto, incluyendo los delegados. Incluyendo los delegados de los partidos políticos. Supongo que también toman medidas de más tiempo de votación. Eso también se dijo, ¿no? He leído como que había más tiempo de votación. ¿Cuántas horas? Empezando la votación, ¿a qué hora y terminando a qué hora? Bueno, el PRM propone 6 de la mañana. Nosotros proponemos 7 de la mañana y que se inicie la votación. Y que sean de 12 hasta 12 horas, hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche, ok. Entonces es un poco más amplio el rango para votar. Esa es la propuesta que tienen. Supongo que también tienen propuestas de desinfección de los centros de votación, distancia entre los electores. Todo eso, ¿no se tomó en cuenta algún sistema de privilegiar o, digamos, abrir un nicho especial a personas envejecientes, a personal sanitario? Sí, mira, en lo que respecta a los envejecientes, personas que por alguna enfermedad requieran una asistencia, no tendrán que sujetarse al horario, en caso de que sea aprobado, de separación por sexo. Es decir, podrán ir a cualquier hora y tendrán preferencia en las filas. Es decir, okay, tenemos entonces, eso. Ok, recordemos que estamos en unas elecciones para escoger a las presidenciales y diputados y senadores. Sí. El otro tema que había era el voto en el exterior. ¿Habrá voto de los dominicanos en el exterior? Constitucionalmente estamos obligados. Pero lo que quiero saber es si realmente tendremos votos en el exterior. Bueno, mira, la dificultad que se está presentando en el exterior es que los otros países también están afectados. Y en los lugares donde se acudía a votar son lugares públicos, cedidos por los gobiernos, escuelas. Nosotros lo que hemos considerado de que ante esa dificultad se puedan prever de
primero el lugar en donde operan el consulado o la embajada, segundo lugares privados, que no tengamos esa regulación tan estricta. Ajá, para votar en el exterior, eso está por definirse. El tercer punto que tenía la Junta Central Electoral en la reunión de ayer con los partidos era el tema de la tecnología. ¿Algo distinto esta vez? No, nada. Estamos... Ellos no tienen una propuesta, como ya sabemos, no tenemos voto electrónico. Es a la vía usanza, rayando y boleta física. Tal y como sucedió para las elecciones municipales, sí. Entonces, usted dice que hay un tema más que ese, que ustedes están planteando el tema de la campaña política. O sea, los partidos políticos por ahora no hay como una campaña pública, que estaríamos en campaña full, porque estamos hablando de que estamos a 2 meses de las elecciones. Sí. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron en ese sentido? ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen en el tema de la antesala del proceso electoral? Estamos hablando de fuerza del pueblo. Mire, hay algo que es importante que la ciudadanía sepa. Tenemos un régimen electoral diferente, en donde la Junta Central Electoral debe jugar un papel no tan solo de organizador, sino que tiene que jugar un papel de supervisor de las disposiciones que limitan la campaña, tanto en lo que respecta a los gastos como la participación. Nosotros creemos que la Junta Central Electoral debe promover el debate electoral de las ideas, de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, y la ley lo manda. ¿Qué mejor momento ahora que estamos confinados y que no tenemos la oportunidad para hacer una campaña abierta en donde podamos exponer, donde los candidatos puedan exponer sus consideraciones sobre lo que se avecina en el país, la crisis económica y sanitaria que nos está afectando también? Por eso yo creo que la Junta debe, de una vez y por todas, ser más, tener más iniciativa y decirle al país, bueno, la ley nos dice a nosotros que tenemos que, además de montar el proceso y hacer que todos ustedes vayan, hacerles partícipe de las ideas, de las propuestas de los candidatos, para que ustedes fortalezcan la democracia. Entonces, usted siente que hay en este momento un estado desigual de cosas. Es evidente. El gobierno no deja de crear confusión, y en cierta medida eso afecta crea incertidumbre. Y yo creo que la Junta Central Electoral tiene que jugar un papel determinante. Es decir, nosotros creemos, sabemos que se van a celebrar las elecciones el 5 de junio, pero queremos que los ciudadanos vayan en igualdad de condiciones, que los candidatos participen con equidad, como es el mandato de la nueva ley. Y en ese sentido, ya los partidos se han pronunciado en múltiples ocasiones anteriores sobre la campaña desigual de el candidato oficial, por cierto, se encuentra cada vez más lejano en tercer lugar. Ya, usted tiene encuestas. Aquí hay un problema, hay una guerra de encuestas, todo el mundo está ganado. ¿Cómo están las encuestas suyas? Todos los partidos, y principalmente los tres mayoritarios, manejamos informaciones respecto a cómo está la preferencia del electorado. Las que salen, tratamos de que sean tal y como refleja la realidad. Nosotros no tenemos que decir. Leonel Fernández está en una segunda posición hoy, distanciándose cada vez más del candidato oficial. Nosotros sabemos que vamos a una segunda vuelta y que hoy mismo se están juramentando connotados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a favor de la candidatura de Leonel Fernández. Eso era de esperar. Es decir, lo que está corriendo muy por debajo es de que el único a lo que le garantiza a los PLDistas el triunfo es Leonel Fernández.
Bueno, eventualmente incluso hablan ellos de un acuerdo, de un posible acuerdo de ustedes, del PLD con la Fuerza del Pueblo. ¿Quiere que personalmente te diga mi opinión, Edith? A quien admiro y distingo mucho. Yo siempre he apostado a que ese legado de Juan Bosch, que hoy está bifurcado, ¿verdad?, en dos parcelas políticas, en dos partidos políticos, nosotros podamos unificarlo en torno a la candidatura de Leonel Fernández. Ah, bueno, ese es el asunto, que ustedes piensan que es alrededor de Leonel Fernández, nosotros no piensan eso. ¿Ustedes están dispuestos a hacer lo mismo con la candidatura del PLD? Es decir, estamos aquí, estamos junto a Gonzalo. Pero es que eso ustedes no lo Gonzalo, ven. El análisis que nosotros hacemos, científico, porque es una encuesta, lo que nos está diciendo es que los simpatizantes de Leonel y de la Fuerza del Pueblo y del grupo con el cual compartimos esta preferencia, es de que no van a votar por Gonzalo. Entonces tenemos que ser sinceros. Quien unifica es el Leonel Fernández. Además, Edith, recuerda la crisis post-gobierno de Hipólito Mejía, recuerda la crisis financiera mundial del 2008. Tenemos un orden de experiencia. Nosotros lo que queremos es, una vez más, no inventar en este país. Bueno, lo que ha estado sucediendo, tú sabes, ya con respecto a los ayuntamientos y los avisos que ya le están haciendo de persecución judicial. Sí, yo creo que eso mueve a preocupación. Bueno, pues muchísimas gracias, Hernández Peguero, por estar esta mañana aquí conmigo. Gracias, Hernández Peguero, como delegado del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Le agradezco mucho esa presencia después de un día de reunión que se realizó en el día de ayer en la Junta Central Electoral, donde definitivamente lo que sí queda claro es que hay elecciones el 5 de julio en medio de pandemia, que se adoptarán medidas entre las cuales están someter a exámenes de coronavirus a todo el que trabaje en las mesas de votación, incluyendo los delegados de los partidos políticos. Gracias, me voy a ir a la pausa, señor director, en este momento. Estoy regresando de una vez. Les traigo un caso de una estafa por WhatsApp. Muchas estafas por WhatsApp en estos días, mucho cuento, gente buscándosela y gente que se deja engañar. Así que yo quiero hacer esa alerta. Cuando regrese de una vez, estoy con un caso.